Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy por aquí saludando, ombliguito de semana. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo amanecieron? Cuéntenmelo todo. Ya estamos por aquí con el chisme. Miren, Andrea. Miren, 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 miren. ¿Qué mamá se va a bajar? Ya se sabe bajar. Es tremenda. Es tremenda, mírenla. Mírenla, ahí va para arriba. ¿Qué mamá? Bueno, la cuestión para el día de hoy es seguir en las labores de la casa. Ya sé que pues ando todavía media fodonga, no importa. Ay, es que yo tengo frío. Estoy sentada aquí con lo del video para que ustedes lo puedan ver, que ya lo publiqué, ya se subió, ya le puse portada, ya le puse datos, todo, ya está, para que ustedes lo puedan ver. Y ya estoy al corriente ahora sí. Hoy tengo frío yo de estar aquí sentada y digo, ay, ahorita ratito, al ratito, al ratito. Vamos a seguir, como les digo, en las labores. Ahora me toca en la parte de abajo, ¿verdad? Sacudir sillones, aspirar la alfombra, lavar trastes, hacer de comer para la tarde, seguir con las tareas de Dani, a ver si hoy las terminamos. Deséennos mucha suerte porque, pues, para que nos queden días libres, ¿verdad? Y pues sí, editar el siguiente video, bueno, doble video, que sería este vlog más por la tarde y bueno, ya en la noche más que nada. Y al ratito, pues los regalos de Dani, ¿ok? Los regalos del cumple de Dani, porque siguen pendientes. Entonces, por ahí tengo eso y tengo un reto. Espero se haya grabado bastante bien y lo van a ver en estos días también. A ver qué les parece. Nuestras locuras de, pues ahora sí que mi hermana y yo. Y tengo pensado, quiero, espero me dé tiempo de grabarles un maquillaje para Año Nuevo. Entonces, pues, chonguitos para que sí. Es que luego salen cosas y no puedo, ¿verdad? Entonces, miren, ya anda por acá. Ya, vamos a comenzar a hacer tarea. Miren, estos fueron los dibujitos que imprimí para lo del folleto del agua. Así es que al ratito lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar al final. Mientras, pues, la tareita. Acá anda Omar. Miren. Ahí anda Andrea. Mírala nada más. Y pues bueno, vamos a hacer qué hacer. Bueno, pues ya traje pollo, tengo pechugas y tengo piernas porque no encontré muslo. Voy a hacer las pechugas empanizadas y las piernitas de pollo en caldo de pollo. Así es que pues bueno, vamos a cocinar. Thank you.
Bueno, como pueden darse cuenta, Andrea está dormida, así es que yo aprovecho ese tiempo para tomar un baño considerable. Y bueno, pues voy a seguirle porque como ven todavía no termino.
Bueno, chicas, voy por las tortillas. Sí, ya sé que es de noche, pero voy a la tienda. A la tienda donde vivo tienen tortillas, así es que vamos por las tortillas. Bueno, chicas y chicos, ya terminé las labores de la casa. Nada más me faltó trapear, pero el piso dentro de lo que cabe está limpio, o sea, no hay manchas negras. Porque yo me fijo cuando mi piso está muy, que tiraron agua, jugos, empieza a hacer como manchas negras. Entonces ya cuando yo veo eso, o sea, hasta barriendo se ve sucio el piso. Y ahorita se ve claro, entonces digo, pasa todavía, ¿no? Entonces, aparte de que ya es tarde, ya son las 8:10, me parece. Miren, no les miento, no les miento. Miren, son 8:15. 8:15 de la noche. Ya nada más estoy esperando que se termine de bañar mi esposo y cenamos. Como vieron, pues hice un caldito de pollo, hice arroz, hice pechugas, pero esas son para mañana el almuerzo, desayuno, almuerzo. Entonces, ya para la tardecita, pues empiezo a cocinar nuevamente para la cena, la comida y lo que sobra, pues el recalentado del día siguiente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un consejito que les paso porque luego me preguntan que cómo le hago. A veces adelanto comidas, por decir, ahorita hice dos comidas, una para ahorita, una para mañana y posiblemente si nos da hambre como a las 2, 3 de la tarde, pues tengo espagueti y tengo pechugas, entonces le campechaneo ahí, ¿no? Y ya en la mañana pues posiblemente comamos pechugas con arroz o el arroz con huevos estrellados, ¿verdad? En nuestras tortillitas y todo, una salsa. Entonces ya cocino menos, ¿me entienden? Entonces sí, como que a veces adelanto un poquito cuestiones de la comida, ¿no? Y pues ahorita pues ya vieron, ya aspiré la alfombra, recogí aquí, lavé el baño. Limpié pues los muebles porque luego se polvían bien rápido y ya me bañé, los niños también ya se bañaron y bueno, pues estoy cansadísima, estoy pues exhausta. Lo bueno que con el baño uno así como que vuelve, ¿verdad? Un poquito, pero ya me siento así como que ay, la cama me llama. Pero bueno, primero vamos a cenar. Y ya estamos llegando un poquito tarde a comparación de cuando llega Dani de la escuela. Como les digo, cuando son vacaciones entra así como que el desfase de horas, ¿no? Cuando Dani llega ya tenemos muchísima hambre. A las 6:30, 7 estamos cenando para que a las 9 ellos se suban a dormir, al menos Omar. Y entre el 9:30 y 10 Dani por la tarea. Y al otro día pues desayunamos tempranito, almorzamos tempranito, pero ahorita como les digo son vacaciones, pues se despierta uno más tarde, estos no tienen hambre o ya ellos me ganan con la fruta, con el cereal, porque pues Dani ya es un niño súper independiente, o sea, si tiene hambre busca en el refri, ahí él sabe dónde está la leche, dónde está el cereal y pues se sirve él y su hermano. Andrea pues como ven dan 12:30 del día y ella sigue dormida, pero cuando es clases, ella a las 10:30 ya está despierta porque pues bueno, ya andamos nosotros con la bulla y que venimos y que vamos y que cámbiate, ella se despierta, ¿no? Y para las 2 de la tarde ella toma la siesta, pero ahorita su siesta ha estado siendo a partir de las 4:30 y pues apenas se viene despertando, entonces ahorita se va a tardar un buen ratito, como entre las 12:30 más o menos, y va a querer dormir. Entonces sí, se descontrola esto de cuando son vacaciones, pero bueno, Dani ya está así de terminar la tarea, solo le falta lo de la materia de español, todo lo demás ya lo terminó, pero todo el día ha estado haciendo tarea. Entonces pues sí, aquí anda Marcito, miren, ya recién bañadito, el papá me ayuda con eso. Mientras yo estoy acá abajo, a veces con las labores, pues él mete a bañar a uno, mete a bañar al otro y luego él se mete a bañar también. Entonces, yo luego procuro a veces Andrea y Omar y yo, pero cuando, como les digo, ando haciendo algo
O mi esposo acaba de llegar y que le digo, pues se meten a bañar y dice, sí, pues me dice, ¿quién ya se bañó? No, pues faltan los niños, pues órale, mete a uno, mete al otro. Y buenos días, mamá. Mira. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Miren, miren cómo se sienta. Oh, mi amor. Mi vida. ¿Cómo sabe que se los tiene que poner? Y bueno, pues estoy estrenando, miren. ¿Qué es eso? Mi esposo me la regaló. Yo en sí no le voy a ningún equipo así que sea yo aficionada, pero pues apoyo a mi marido. Entonces, sí, me obsequió mi playera y pues me la estrené. Me la estrené porque pues no le quiero hacer el feo. ¿Ya quieren comer? ¡Ya! ¿Ya hace hambre? ¡Ya! ¡Sí! ¡Dos! ¿Anda, Dani? ¡Sí! ¡Ay, de comer! Vienen bajando de la bañadita que se dieron. Y bueno, pues vamos a buscar una peliculita. Cenamos. Y descansa. Miren cómo quedó el caldito. Qué rico. Con arrocito. A la niña ya le serví para que se le vaya enfriando. Y vamos a calentar las tortillas. Miren, ya ven cómo si hay tortillas en mi tiendita. Fueron las últimas que encontré de medio kilo. Pero pues algo es algo. Aunque sea para ahorita. Ya mañana pues ya vamos por más. Es que vamos a cenar. No, mamá, no tengo tortillas. ¿Cuarto, cabello?